Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas coquetitas de mi corazón, otro día más a este su canal. El día de hoy, como ustedes pueden ver, este es un maquillaje de inspiración a una paleta de Kylie Jenner. Yo no la tenía, chicas, cuando ustedes me lo pedían, pero ahora que ya la tengo en mis manos, gracias a mi amiga Jessie, me atreví a recrear este tutorial. Así que si les gusta, mis amores, quédense conmigo para ver este tutorial. Y bueno, mis chicas, vamos a comenzar. Yo les tengo que decir que en la parte del canto externo llevo una cinta adhesiva de forma angular. Yo lo voy a hacer como que muy a mi estilo, en la parte del párpado superior muy marcadito, así que para eso estoy utilizando esta técnica. Luego voy a poner un poquito de corrector en toda la parte de mi párpado y esto me va a servir, ya ustedes saben, muñecas, para que sea una base de sombra y nuestras sombritas obviamente nos duren más, tengan mayor pigmentación, aunque desde ya, chicas, les tengo que decir que esta paleta está de muy buena calidad, los colores están súper pigmentados y ahora justamente vamos a tomar este color que es tipo un salmoncito muy claro. Este nos va a servir de tono de transición, lo vamos a poner en toda la parte de nuestra cuenca utilizando este pincel de Sigma que es un poquito suelto, el cual nos ayuda bastante a difuminar, chicas. Vamos a darle movimientos circulares tratando siempre de hacer esta forma estilo arco. Tenemos esta partecita, vamos a pasar al siguiente color que es un poquito más oscuro. Este es ya como un tonito bien naranjita entre ladrillo, me gusta bastante, chicas. Y esto lo vamos a poner justamente en donde aplicamos la primera sombra de transición, ahí mismo. Vamos a darle mayor intensidad, vamos a hacer que esta parte se vea más profunda para que así nuestros ojitos se vean mucho más grandes. En esta parte también podemos seguir continuando con el mismo pincel. No olviden, chicas, que siempre tenemos que tener ese degradado de color más intenso a más clarito. Y a continuación, mis muñecotas, voy a estar utilizando mi paleta, ya ustedes saben, favoritas. Esta es la de Kat Von D. Y vamos a aplicar este tono hueso abajo de las cejas. Esto también me sirve para tener el mayor degradado en esta zona y pues que nuestro maquillaje luzca bien impecable. Hasta el momento hemos estado utilizando tonos mates, así que vamos a utilizar un tono que sea satinado y es este naranjita también de la paleta Kylie Jenner. Así que este color, chicas, precisamente lo vamos a poner en toda esta zona libre que quedó de nuestro párpado móvil. Por cierto, mis amores, esta paleta es completamente original y si la quieren conseguir y están aquí en Perú o en otro país y se les hace muy difícil conseguirla, pues yo les dejo ahí el Facebook de Maquíllate Perú by Jessie, que lo voy a poner en la cajita de información. Ahí tienen muchos productos de Kylie Jenner y de otras marcas. Bien, mis chicas, vamos a retomar con el tutorial y ahora estaré aplicando estas pestañitas postizas sin delinear mis ojitos, ¿ok? Estas son las de Huda Beauty, súper cargaditas, me encantan. Luego voy a estar utilizando este lápiz de la marca Makeogi, que es un tono royal también, un azul eléctrico muy bonito. Y sí, también vamos a estar utilizando este azul royal mate de la paleta Kylie y precisamente lo vamos a poner, chicas, en la parte de nuestro párpado inferior. Ahí vamos a hacer este tipo de ahumadito, combina perfecto con este lápiz, me encanta, así que lo hacemos con este pincel tipo lápiz también. Ya casi está listo nuestro look, solamente vamos a darle unas cuantas pasaditas a nuestras pestañas inferiores para lograr que tenga también el grosor de las de arriba, lograrlo. También que sean un poquito más larguitas y de igual manera, chicas, vamos a pasarle un poquitito en la parte de arriba para que nuestras pestañas naturales se entrelacen con las postizas.
Ya tenemos los ojos listos, ahora vamos a la preparación de rostro y voy a empezar a aplicarme esta base que es la de Lure número 3. Yo utilizaba antes la número 1 porque estaba muy blanquita en Japón, pero aquí ya como me dio todo el verano estoy súper bronceada. Yo soy el número 3 para las que quieran saber. Chicas, lo voy a poner así a toquecito simplemente porque ya saben que esto es de muy buena cobertura. Luego aplicaré un poco de corrector en la parte baja de mis ojos como triangulito invertido para simular pues esta iluminación que tiene siempre Kim Kardashian. Y pues también aplicaré en la zona central de mi naricita para iluminar también en el mentón y un poquito nada más en el centro de la frente. Luego todo esto pues lo voy a difuminar muy bien. Para lograr matificar todo esto voy a estar utilizando este polvo translúcido de Banana Powder. Es un poco amarillento, chicas, así que me sirve bastante para iluminarme estas zonas donde apliqué el corrector. Y luego también un poquito en el resto de la cara, ya que esta base que yo me eché, pues no es mate, es líquida, pero siempre queda o tiende a quedar un poquito pegajosita. Enseguida voy a contornear mi rostro y voy a aplicar este bronceador que ustedes me están viendo bastante en estos últimos tutoriales, chicas, y es que me encanta. Es en el tono Cocoa y es de la marca Too Faced. Es un bronceador súper sutil. La verdad me gusta mucho utilizarlo porque siento que lo puedo manejar a la perfección en cuanto a pigmentación. Me encanta mucho, chicas, me gusta bastante. Es súper sutil, muy bonito. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia de iluminadores. Voy a tomar este que es un poco medio doradito, medio coral. Es el tono más bajito de esta paleta, así que lo voy a poner en las partes altas de mis pómulos. También en el centro de la nariz y ya ustedes saben que aplico también un poquitito en el arco de Cupido. A continuación voy a estar aplicando este labial de Kat Von D Lolita, pero siento y les tengo que ser muy sincera, creo que hice una mala elección porque está como que muy naranjita, no me agradó mucho ya que los ojos están muy intensos y quería aplicarle otro que sea más bajito, así que pues después de aplicar esto lo cambié y tomé uno de matte que es un poquito más clarito, también de los líquido mate. Así que chicas, de todas maneras, ahí les dejo las dos opciones. Este ya es con el labial más clarito. Mis amores, espero que les haya gustado a todas ustedes mis coquetitas. De verdad, gracias por estar aquí. Espero que les sirva este tutorial y todos los que yo siempre con mucho cariño les ofrezco. No olviden de suscribirse si les gusta estos videos y también apretar ahí la campanita de notificaciones. Las veo hasta mañana, ¿ok? Un beso totote para cada una de ustedes. ¡Mua! Bye, bye.